Yo creo que el primer museo que visité en mi vida fue la Granja de San Ildefonso, en Segovia, en una excursión del colegio. Y de la Granja, sin embargo, sí me gustaron mucho los jardines preciosos y aquellas fuentes llenas de criaturas, sobre todo de la mitología griega, de ninfas, de diosas, desnudas, ¿no? Aquello contrastaba poderosamente con aquel otro mundo tan estricto de la religión católica, ¿no? Había allí una alegría que yo descubrí tal vez por primera vez, que era la alegría de los mitos griegos, ¿no? Un mundo donde lo primordial es el deseo. Tal vez por primera vez en ese museo yo me abrí un poco a ese misterio, que es el misterio del arte, que de alguna forma es el misterio que tiene que ver con los hombres.